todos a Grito de Gol. Bienvenidos a todos a Grito de Gol. Ahí. ¿Sí? ¿Está prendido? Hola, hola. Dame tu micrófono. A ver. Cámbiale. Bueno, ahí sí. Todo bien. Bienvenidos a Grito de Gol. Esta es la nueva propuesta de repasar las noticias nacionales e internacionales. Y me encuentro rodeada de cuatro hombres muy profesionales. Empiezo la ronda de saludos antes de comenzar con los titulares. ¿Cuatro contando? No, claro. Uy, estoy un poquito perdida. Pero bueno, nos vamos primero con el señor Ronald Vinces. Él es el serio, él es el más mencionado en la casa de Carmaquí. ¿Cómo está Ronald Vinces? ¿Qué tal, Iber? Como siempre, un gusto, un fuerte abrazo a toda la gente que está conectada ya para nuestro nuevo proyecto. Gracias por acompañarnos en Grito de Gol. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Hay participación de los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores de América, hoy Liga Deportiva Universitaria de Quito y también el Barcelona Sporting Club. Ya mismo les vamos a dar algunos detalles porque hay novedades por el lado del Barcelona. Me han contado que este personaje es impoluto. Él es el tranquilito del grupo. Cuidado, Ronald. Más serio. Cuidado, Ronald, con sacármelo de casillas. No, él es el más serio. El más serio. Se trata del señor Byron Portilla. ¿Cómo está, Byron? Bienvenido. Buenas. Gracias. Buenos días a todos. No, Byron Padilla. Padilla. Bueno, gracias, Ivette. También a Ronald. Ronald al cuadrado que tenemos aquí, ¿no? Dos Ronald. Bueno, sí, es verdad. El día de hoy, y gracias también a la gente que nos está viendo acá en Chroma Click, y hoy Barcelona debuta en la Libertadores, también en la Liga de Quito. Lo que se extrañaba también, los equipos ecuatorianos a nivel internacional, el día de hoy ya por fin los vamos a ver en fase de grupos y esperamos que los dos ganen, ¿no? A pesar de que son dos partidos distintos, ya lo vamos a analizar como decía Ronald, pero qué bueno que la Libertadores la vamos a ver con todos los equipos ecuatorianos, que eso es lo que estamos esperando, sobre todo Barcelona, con todo lo que le ha pasado en el campeonato, gana o no gana, qué pasa, esa, ahí está la palabra, chimichurri, vamos a ver qué sucede hoy, si es un equipo chimichurri o el día de hoy gana ya en Chile. Bueno, y llegó por quien lloraban. A mí me contaron que justamente este personaje se había cambiado de equipo. A mí me lo contaron. ¿Cómo? A mí me lo contaron. No sé, espero que aquí, esperemos que aquí nos cuente su versión y se trata del señor Ronald Pim. Bienvenido, Ronald. ¿Qué tal, mi querida Ivette? Saludos para usted, para mi tocayo Ronald y también para acá nuestro pana, que estaremos en este nuevo proyecto Grito de Gol, señores. Así como ustedes lo escuchan, desde ya la más cordial bienvenida a todos los que están en sintonía. Un saludo para cada uno de los que están a través de Facebook, a través de YouTube. Pueden encontrarnos ahí como Chroma Clip. Hoy MLE arrancó la semana también pensando en su cotejo del fin de semana ante Técnico Universitario. Hay acceso a medios, pudimos observar un poco la práctica. Más adelante estaremos conversándoles sobre las novedades del conjunto millonario, que por ahora se mantiene en la pelea, jugando feo, jugando bonito, pero se mantiene en la pelea, señores y señores, para poder ser uno de los opcionados a ganar la etapa. Así que, a ver, me cambié de equipo. Pues bueno, sí, tengo que confesar, me cambié de equipo, antes estaba en otra casa digital, ahora estoy aquí en Chroma Click, así que ustedes pueden sintonizarnos a través de Chroma Click, acá con mi tocayo Ronald Vinces. Por ahí dicen Chroma... ¿Cómo es que le dice? No, ni lo mencioné. No. ¿Cómo es que dice Leo? Es parte de la producción acá. Chroma Digit. Oiga, saludos para César González, para Carmen Aguilar, que está en la sintonía. Por acá nos escribe Chucho Moreno también. Bueno, gracias a la gente que está conectada a la transmisión acá en Grito de Gol. A ver... empecemos. No sé con qué arrancamos. No, empecemos con que tenemos que empezar. Barcelona Sporting Club debuta en Copa Libertadores de América. Tenemos declaraciones del Quito Díaz. Y bueno, yo quiero quizás plantear la pregunta para que ustedes puedan desarrollar. ¿Barcelona tiene o está capacitado para ganar en el Estadio de los Zorros en Chile? ¿Sí o no? ¿Por qué? Empiezo con el señor Ronald Vinces. Bueno, a ver, Barcelona tiene algunas bajas para este partido. En el caso principal del lateral por derecha, que estaría ocupando la plaza de titular, es Matías Suárez. Pero por izquierda sí hay dos bajas considerables. Juega normalmente Aníbal Chalá
El reemplazante natural de Aníbal Chalá sería Mario Pineda, que también está lesionado, y lo obliga al entrenador del Barcelona, Diego López, a utilizarlo por ese costado a William Vargas, que ya jugó el partido anterior. No le fue tan bien, la verdad es que no me gustó la presentación que tuvo ante el Macará, porque le cuesta un poco por el tema del perfil. Hay un tema principal en el Barcelona que hoy creo que varios periodistas lo han estado indagando, han estado investigando, lo están comentando, porque surgió la novedad de que hay un jugador en Barcelona que no está conforme con las últimas convocatorias que ha hecho el profesor Diego López. ¿Usted tiene información de quién es? Sí, yo tengo información de quién es. Tírese al agua. Se trata del jugador Pedro Pablo Perlaza, que se habló durante estas últimas horas de que tendría impedimentos de salir del país, lo cual no es cierto. Hay algunos colegas ya han indagado de que el jugador no tiene ninguna prohibición de salir del país, como sí la tuvo antes, como sí la tuvo en su momento, y en esta ocasión no viajó por decisión técnica. Varios medios han manifestado de que la razón por la cual el jugador no viajó es porque tiene prohibición de salida del país, lo cual es totalmente falso. El jugador hoy por hoy está a disposición del cuerpo técnico, él decidió no convocarlo, y es un dato curioso, porque si no tienes a tu lateral por izquierda titular, no tienes a tu lateral por izquierda suplente, te toca improvisar un lateral por izquierda. El lateral por derecha, que jugó de titular ante Macará, que fue Matías Suárez, no hizo un buen partido. Entonces, ¿cómo te explicas de que teniendo únicamente tres laterales disponibles, lleves a dos? O sea, ni siquiera tiene recambio. Para este partido que va a jugar hoy Barcelona, no hay recambio. Nadie puede estar allí. O sea, Barcelona pierde. No, yo no digo que pierda. Para mí Barcelona hoy es favorito, aunque es una cancha difícil. Barcelona nunca ha ganado en este contexto de partidos en Chile. Y tome en cuenta de que se va a enfrentar al último de la tabla del torneo chileno. El último, que es Cobresal. No ha ganado ni un solo partido. Me parece que tiene 4 derrotas y 2 empates. Bueno, anda muy mal. Pero es complicado de todas formas, ¿no? Este tipo de rivales, por el contexto, es altura. Quienes han jugado en estas canchas, yo escuchaba a algunos exfutbolistas y ellos señalan de que es una cancha muy difícil por el tema altura y porque realmente respiras un ambiente bastante seco, ¿no? Es cierto. Es complejo, muy complejo. Y para usted, Byron, ¿Barcelona gana, pierde? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve favorito? En el posible 11 que ya los vamos a revisar, ¿está con Quito Díaz, no está con Quito Díaz? ¿Cómo lo ve? Yo creo que Barcelona el día de hoy es favorito. Yo no sé por qué Ronald acá dice que es un partido difícil, que puede ser, que Cobresal, pero... Pero Barcelona el día de hoy tiene todo para ganarle, tiene todo para ganarle a este equipo chileno. Como decía, está último en el campeonato, 2 puntos nos mantiene, en 6 partidos, 2 puntos. Entonces si Barcelona, si es verdad las bajas en lo que es cuestión de lateral izquierdo, lateral derecho, pero creo que Barcelona sí tiene los jugadores, tiene jugadores como para hacerle daño a este equipo. Está Brian Oyola, está Joao Rojas que lo hizo muy bien frente a Macará en el empate por Liga Pro. Y adelante también puede ser el mismo Allen Obando o también el mismo Friduszewski. Barcelona sí tiene equipo como para ganarle el día de hoy. A Barcelona no se le cuestionan las individualidades como tal. A Barcelona se le cuestiona el juego colectivo, la decisión o la propuesta que tiene Diego López. ¿Qué dices a eso? Pero si bien es cierto, en este tipo de partidos de Copa Libertadores, que sí es verdad, son difíciles, pero yo creo que Barcelona, solo con las individualidades, como tú decías... ¿Solo crees que con la jerarquía o con la individualidad la jerarquía, no gana? La jerarquía el día de hoy le puede ganar a Cobresal. Con todo el respeto para el equipo chileno. Pero Barcelona hoy debe de ganar. Contundente. Porque si no, ya más crítica para Diego López, no sé. ¿Pero ya te convence futbolísticamente el Barcelona que has visto hasta ahora? Porque, a ver, no solamente esto es individualidades, esto es un juego de equipo, esto no es tenis. Pero yo te puedo decir que Barcelona el día de hoy, a lo mejor por ahí puede ganar el día de hoy 1-0. Hay un penal por ahí, digamos, le hacen hay un penal, pueden fabricar un penal y gana Barcelona 1-0 y ya está. Ronald, para usted la jerarquía. Más allá gana el cómo esté jugando Barcelona, para mí puede ganar. La jerarquía gana hoy sobre. Bueno, Cobresal no ha tenido una participación en Copa Libertadores destacada. La jerarquía. ¿Puede ganar hoy en Chile?
A ver, más que la jerarquía, yo creo que para Barcelona el partido del día de hoy recupera dos figuras dentro del esquema de titular, más que todo en el medio campo, en la zona de contención, como es Lonay Sousa y Trindade, ambos jugadores que por campeonato nacional no han podido jugar porque atraviesan una suspensión. Pero para este partido de Copa Libertadores están habilitados, están a las órdenes y están más que todo dentro del esquema del once titular que ya más adelante vamos a dar a conocer para analizar el planteamiento del profesor Diego López. Entonces yo creo que partiendo desde ahí, de que Barcelona pueda generar más que todo desde su zona de contención, porque todos sabemos lo que puede generarte también Trindade, esa pareja de volantes ahí. Entonces, yo creo que más que jerarquía es la recuperación del juego que ha venido planteando ya la estratega con estos dos hombres que menciono, porque son de vital importancia más que todo en el juego ofensivo. Ahora, apostar también el nuevo tridente que ha venido manteniendo Barcelona en el último partido. Por ejemplo, Joao Rojas por la banda derecha o por la banda izquierda suelen alternarse mucho con Oyola. Hoy tengo entendido que no va a estar Damián el Quito Díaz. No va a arrancar dentro del once titular. Así que por ese lado diría yo de que se le va a dar la posibilidad a Janer Corozo. Y con esto ya podemos ir viendo de que el estratega plantea un compromiso 100% ofensivo, puesto a que son tres jugadores más que todo que van en la pelea constante. Tanto Joao por la banda izquierda o derecha y viceversa Oyola. Y más que todo... Perdón, Yorkaef Reasco es el que va, me acordé. De Yorkaef Reasco y más que todo también gana en el juego aéreo. Así que hoy Barcelona para mí sí es favorito, sacándome la camiseta de ecuatoriano, porque al fin y al cabo son equipos que están representando el fútbol de acá. Pero para mí sí, Barcelona es favorito, más allá de lo que haya ha podido apostar Byron, mi tocayo Ronald, de que Cobresal es un equipo que prácticamente, para que la gente nos entienda un poco... Cobresal es acá más o menos como un Libertad, un Cumbayá. Muchurruna tiene más juego que Cobresal. Pero ya. Un Libertad o un Cumbayá no ha estado en un torneo internacional. Yo creo que claro, le estás menospreciando no. O le estás bajando un poquito de calidad a Cobresal. A ver, me refiero... Que tiene su participación internacional. Mire, y ya la... Me refiero, como quiera ha conseguido, o sea, eso. Me refiero al hecho de que en la magnitud de un equipo, para compararlo y que la gente pueda tener una referencia de cómo es Cobresal, al menos yo lo considero que sería más o menos como un Libertad como allá. Mire que de las 6 fechas que se van jugando en la liga chilena, como bien lo decía mi tocayo, Cobresal está 16º, es decir, en la última tabla de posiciones. De los 6 partidos, empató 2, perdió 4. Ha recibido prácticamente 11 goles. Ha recibido 11 goles. Es el equipo más abatido en Chile. Pero sabes que las estadísticas no juegan al fútbol. ¿Cómo que no juegan? Las estadísticas. ¿Cómo que no juegan? Juegan al fútbol. Último, pues. Las estadísticas no juegan al fútbol porque. Entonces no existieran goleadores, pues. Podría ser que en su cancha Cobresal, estando con toda la tranquilidad, con todo el calor que le puede sumergir o la humedad que tiene en su cancha. Puede ser que en una jugada de balón detenido le gane a Barcelona. No precisamente jugando al fútbol. De los 6 partidos que ha jugado Cobresal en la liga chilena, 4 han sido de local. Pero tampoco y los 4 los ha perdido. Tampoco lo menosprecie. Barcelona, U Católica. Barcelona, pero también con U de Chile, pues. Pero, U de Chile es de los pro. ¿Usted pro. Me quiere decir que Barcelona está por debajo del U de Chile? Yo no estoy diciendo que Barcelona está por debajo de Chile, pero Cobresal está en su reducto, que tampoco, bueno, Barcelona sí es favorito, pero tampoco puedes mirar por debajo del hombro al rival que está en su cancha, que está con todo su estadio de los zorros y se puede imponer. Si Barcelona porque no está gana jugando hoy porque Libertadores. No mire, hoy porque yo tiene, equipo tiene, yo plantilla noto, tiene. Yo noto un exceso de confianza en los hinchas y en algunos colegas de y a veces estos patitos feos son Barcelona. Los que le salen cines. Contra estos equipos como Cobresal, en altura, en condiciones complicadas en cuanto al clima, a Barcelona se le ha complicado mucho. Ahora, Barcelona hoy no tiene un juego convincente. Parecería que estamos hablando del Barcelona de Guillermo Almada y estamos hablando del Barcelona de Diego López. ¿Sabe qué, Ronald? Vamos Barcelona a revisar. No convence. Vamos a revisar el posible 11 porque seguramente Atente. A usted le va a gustar el posible 11. ¿Usted qué dice? ¿Va el Quito Díaz o no va el Quito Díaz? No debería.
Producción, póngame el posible 11 de Barcelona porque lo vamos a repasar acá. Estaría Burray en la portería. Por el lado derecho, Matías Suárez. Los dos centrales. Ramírez debuta. A ver, esperemos un ratito ahí. A ver, Leonel, por favor. Por favor, Leonel. ¿Cómo me vas a poner Vargas por derecha y Vargas por izquierda? Hable en serio, producción. No. Corríjame eso y luego volvemos con la alineación, por favor. Se mandó un blooper ahí el producción. Bueno, a ver, por derecha iría Matías Suárez. Matías Suárez, totalmente. Y por izquierda, William Vargas. Los laterales. Uno improvisado. Mira, porque, a ver, ahí te quiero hacer una pequeña paréntesis y perdón que te interrumpa, porque estaba leyendo. Bueno, está, perdón. Estaba leyendo en el chat de prensa de Barcelona que pasaron el boletín, que es común, que lo suelen pasar post práctica o previo a algún partido. Y mira que me llama mucho la atención el hecho de que dentro de las novedades que adjunta el parte oficial de Barcelona, ojo, no me estoy inventando, solo menciona a Franklin Guerra, que como sabemos sufrió una operación por una lesión, que está en sesión de terapia, y Aníbal Chalá, que también presenta, dice, una lesión. Pero yo ya le voy a contar la verdad porque él no está jugando. Pero no lo mencionan a Pedro Pablo Perlaza. O sea, es decir que Pedro no viajó simplemente por decisión técnica, porque lesionado no está. Tú, como ya acabaste de mencionar, no tiene impedimento de salir del país, lo cual yo también ya lo verifiqué y no tiene. Entonces, si no lo llevó fue por decisión técnica, porque nivel no es que no tenga. Algo pasó ahí. Será, ojo, extraoficialmente, no estoy diciendo que sea así, pero para mí algún tema con un proceso de entrenamiento, algún tema podría también sospecharse en disciplina, porque es un jugador que llegó a Barcelona, se le renovó el contrato, y cuando tú renuevas un contrato es porque el jugador te convence en lo que hace. Y si hoy por hoy no lo llevaron a Chile, no está lesionado, ¿por qué será? O sea, ahí deja la suspicacia de pensar si que finalmente a Perlaza, porque todos conocemos la actitud de él cuando estuvo en Delfín, cuando estuvo en Liga, tiene un poquito de antecedentes en tema de indisciplina, y quizás, digo yo, a lo mejor esa sea la razón por la cual no viajó. Ya vamos a averiguar, pero finalmente ahí está ya el 11 confirmado en pantalla para que ustedes puedan observar. Burray en la portería, totalmente confirmado. San Burray, Vargas por derecha, Suárez por derecha, Vargas por izquierda, los dos centrales, Sosa y Ramírez. La aquí novedad lo bancó, aquí lo bancó a Paco. A Paco y a Rangel, porque la última fecha de Liga Pro jugó Rangel. ¿Qué será que había pasado? Ya era hora, pues, que aparezca en el equipo titular el chileno Nicolás Ramírez, porque ya tiene algunas semanas de que se lo confirmó como nuevo refuerzo de Barcelona y todavía no lo hemos visto jugar ni un solo partido. Mira que conoce esta cancha, conoce este estadio, yo creo que es el contexto ideal para que haga un buen debut Nicolás Ramírez. Ahora, en el medio campo, algo me quedó claro el fin de semana. Cuando el entrenador o los entrenadores dan ruedas de prensa, hay declaraciones que ellos dan y uno dice, bueno, tiene que decir eso porque no te puedes pelear con nadie, y menos con tus jugadores. Y dice, qué difícil es para mí escoger entre los titulares y los suplentes porque todos están en un gran nivel. Falso. En un equipo hay titulares y hay suplentes. Y el fin de semana, ante Macará, quedó demostrado que el señor Dixon Arroyo y el señor Fernando Gaibor son los suplentes del Barcelona en el mediocampo. Los titulares son los señores que van a estar hoy en el equipo principal, que son Trindade y Sousa, que están en mejor nivel. Les quedó grande el partido. Oye, se le ríe, pues, Esteban. Les quedó grande el partido a Dixon y a Fernando Gaibor. Ese medio campo de Barcelona. Se le ríe, Byron. Ese medio campo fue Barcelona. O sea, no sé, pero a ustedes no les gusta a Dixon Arroyo. ¿Cómo juega, digo? No, obviamente. Me parece bien, pero creo que es suplente. No es mejor. No, a Gaibor ya lo vimos en la temporada pasada, que no con que sus Trindade. Altos y bajos. No ahí. Es más que Trindade. Pero bueno, es verdad. Bueno, Sousa y Trindade, como dice Ronald, es verdad, ya regresa la dupla de volantes centrales. Que sí le ha hecho falta a Barcelona. Aquí lo de Yorkaef Reascos. No se me adelante. Estamos en el medio campo. Bueno, ¿Le gusta o no le gusta el medio campo? Sí, me gusta. ¿Le gusta o no le gusta?
Hasta ahí está bien. Es el mediocampo que Barcelona ha venido manteniendo en racha. El brasileño es un hombre que te recupera la pelota no solo en juego ofensivo, sino también en contención. Todos sabemos las clases de jugador que es Leonel Sousa y más que todo la complementación que le da Trindade. Así que para mí realmente esta pareja de volantes es la que a Barcelona incluso en muchos partidos le ha permitido ganar y también salvar ciertos resultados. Justamente aquí viene el cambio. Extremo derecho lo vemos al señor Oyola. Y extremo izquierdo lo vemos al señor Rojas, Joao Rojas. Yagner Corozo no se pudo ganar la titularidad a pesar de hacer el único gol, el gol del empate frente a Macará. No se ganó la confianza para este partido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bueno, bien Oyola o ustedes lo hubieran puesto a Corozo por el golazo que se mandó el fin de semana? A ver, yo creo que Barcelona lo que ahorita debe priorizar más que todo es que arranca este grupo B de la Copa Libertadores con un rival que por lo menos en nómina, más o menos como dice la producción, que en el grupo B Barcelona debe arrancar ganando y aprovechar de que el rival es un equipo chimichurri y asegurar sus primeros 3 puntos dentro del grupo B. ¿Por qué? Porque recordar que Barcelona comparte también con Talleres de Córdoba, que es un equipo duro, y mucho menos peor Sao Paulo de Brasil, que por cierto, a propósito, un paréntesis, el día de ayer, mientras unos aquí le dan palo, mientras unos aquí le dicen de todo, mientras unos aquí ya los quieren jubilar, allá en Brasil le dicen, mano mío, venite año más conmigo. Robert Arboleda renovó con Sao Paulo hasta el 2027. ¿Cómo? Sería el primer jugador a nivel de todo ecuatoriano en el exterior de que si llega a jugar hasta el 2027 tendrá sus 10 años consecutivos en un equipo en el extranjero. A pesar de ser chonguero. Dígale chonguero, a pesar de dígale ser chonguero. Farrón de plata, dígale vacilador y todo, con chongo o sin chongo, es el único jugador que va a cumplir 10 años en el exterior y que todavía en Brasil es uno de los titulares indiscutibles y que semana a semana está dentro del 11 de la fecha. Así que y lo se va a enfrentar a este Barcelona. Y se va a enfrentar, ya volviendo al tema de Barcelona, y se va a enfrentar ante Barcelona. Entonces yo creo, en mi opinión, de que Barcelona hoy debe priorizar ganar esos 3 puntos porque los otros partidos con Talleres de Córdoba y Sao Paulo, ahí yo ya voy a poner mi asterisco y ver qué finalmente puede pasar. ¿Cómo? O sea, mi asterisco de una puntualización. De puntualización para ver qué puede pasar dependiendo de lo que hoy pueda dar. Pero bueno, explíquese, yo creo porque que algunos se emocionaron, ¿no? Explíquese. Está como la doctora que la semana pasada iba a mostrar la concha, ¿no? La tarántula. Pero bueno, ahí está. Así que vamos a ver. Hoy Barcelona tiene que priorizar el resultado porque ya los otros partidos hay que ver qué pasa. Dice Cristian Vélez, ese es el poder del chongo, dice por acá Gabriel Suárez. Dice, Yanner fue solo a comer banco. Oiga, yo quiero hablar de Yanner, aprovechando de que Gabriel Suárez nos escribe por acá sobre Yanner Corozo. Para mí Yanner tiene que ser titular ante Cobresal. Oyola al banco. No. Para mí el que tiene que ir al banco es Yorca. A mí me gustaría verlo Barcelona. Con Yanner por derecha, con Brian Oyola como medio punta, por izquierda Joao y en punta el polaco Fidrisewski. Es mi gusto. La verdad es que no sé si el entrenador a lo mejor en algún momento coincida, pero creo que le vendría muy bien. Bueno, ahí está el director que ya lo escuchó. Mire, ahí está. Oye, ¿sabe? Escúchame. Cuando usted no habla las cosas claras. ¿Sabe por qué? Yo creo que, a ver, durante la semana se practicó mucho con el tema de Yorcaef Reasco acompañando a los dos volantes por afuera, que es Joao y Oyola, porque ya se conoce o ya más que todo han tenido minutos con Demian Díaz. Y en vista de que este partido genera mucho el tema de poder quedarse y asegurar los 3 primeros tiempos durante la semana, en la práctica Barcelona, al menos dentro de la práctica de fútbol, valga la redundancia, practicó con De Yorcaef. Y ni le cuento los goles que le salieron a esos tres. Así les pregunto, sí, en el posible 11 no aparece Damián El Quitú Díaz. Aparece Yorcaef Reasco como media punta. ¿Ustedes creen que pesa más Yorcaef Reasco que el propio legendario Damián El Quitú Díaz para
Libertadores, que incluso en sus redes sociales hizo una pequeña, así como dijo Ronald, un asterisco le puso a Damián Díaz presentando a la participación de Barcelona en Copa Libertadores, haciendo un video que ya los estamos viendo. ¿Qué pesó? ¿Qué pesa más en la cabeza del técnico ponerlo a Yorkaef que dejar a un lado al propio Damián Díaz? Mándele un saludo a Diego Pérez. Dice, es guapa la chinita. Pilas que hoy gana el ídolo, dice. Un saludo. Oiga, no sé si producción me puede enfocar acá, pero ha venido con falda amarilla. ¿Qué tiene la falda? No sé si es coincidencia el outfit del día de hoy, o es porque juega a Barcelona y es la cábala. A Barcelona querida. Y Barcelona, amarillo y negro. Amarillo y negro. Es la cábala, es la cábala. Ojalá sea la cábala de Barcelona, los barcelonistas. Si no, mañana, saco sal. Bueno, yo no estoy tan convencida. Bueno, he dejado que ustedes se explayen en sus opiniones. La verdad que justamente cuando estábamos revisando en algún momento en los dueños del VAR, el grupo que le tocó a Barcelona, que es frente a Talleres, Cobresal y el mismo Sao Paulo, yo a Barcelona lo dejé totalmente descartado. ¿Por qué? Justamente por lo que pasa en Liga Pro. No sabe cerrar partidos. Y la verdad es que las individualidades de Barcelona es para que Barcelona pase contento, pase tranquilo esta clase de partidos. Pero ese empate contra Macará, la verdad es que yo no se lo perdono. Porque para tener esa calidad de individualidades, Jagner Corozo, Joao Rojas, Oyola, el polaco, Damián Díaz, Yorkaef, es para que Barcelona pase tranquilo sus partidos. Pero Ibe, ¿cómo? Es que esto no es tenis. Pero usted está igual que el señor Byron Padilla. ¿Por qué? Que dice que Barcelona tiene grandes individualidades, pero esto es de juego colectivo. Pero estamos hablando de la reacción del técnico. Yo siempre critico la capacidad de reacción del técnico. Si ya vemos que en un primer tiempo un juego o la primera propuesta no te funcionó, tienes que correr al plan B, y si no te funciona el plan B, tienes que correr al plan C. Cosa que yo por lo menos en Diego López no veo. Puedo hablar de Cobresal, de los números que ha perdido, pero Cobresal está en su reducto con todo el calor que le puede producir su estadio. Que yo no veo a este Barcelona totalmente tranquilo. Este Barcelona le cuesta ganar los partidos acá en la costa. Yo no estoy tan confiada. Si Barcelona saca los 3 puntos, pues bienvenido. Pero usted pero dice a ellos dos que Barcelona todavía tiene que ir solamente a hacer el trámite. Acto de presencia. Hacer acto de presencia, ir y recoger los puntos del estadio Los Zorros del Desierto y regresarse a Guayaquil. ¿Cómo? Así de fácil, ellos lo ven. Ahora yo le digo. Yo le digo algo. Yo le voy a decir algo. Hay equipos que hemos visto también en torneos internacionales que en la liga local le va mal, pero en torneos internacionales le va bien. Pero eso es porque puede funcionar en Cobresal. O sea, que le va mal, que es, pero es que, el pa por la pata de los caballos en su pero es que en Cobresal tampoco que es el Boca Juniors campeón del que le ganó al Real Madrid. Pues, o sea, pero está en Chile. No es un Cobresal, reducto. No es Colo-Colo que ganó en la Libertadores en 1991. Entonces, va a jugar contra Barcelona. Si aquí los equipitos chiquitos puedan jugar contra Barcelona, se paran como tienen que ahora, pararse. Lo de hoy a Barcelona, lo que le puede afectar es que va a jugar allá en el estadio Los Zorros del Desierto, ¿no? Allá en la altura de Calama, ¿no? ¿Le gusta ese estadio? Sí lo he visto. No me gusta mucho, pero sí lo he visto. ¿Le gusta el estadio de Los Zorros? No, el estadio sí lo he visto, pero no. ¿No le gusta? No me parece. Muy seco. El de Universitario sí me gusta, el que va a jugar hoy día el tenemos equipo que hablar contra un poquito la Liga de Quito también. De Liga de entonces, Quito, su participación. Eso lo podría afectar a Barcelona el día de hoy. O sea, ya, pero yo creo que también en la parte física, yo creo que los jugadores también están muy bien. Oiga, ¿sabe? Vamos a ver qué sucede. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la plantilla que actualmente tiene Cobresal? ¿Cuánto? Marca usted un número, yo le digo si no. ¿Cuánto cree que llegue creo. La plantilla? 8, creo. 8 millones. Mucho, yo creo. 5 no. millones. No. Menos. 3 millones. No, tampoco así. El presupuesto del equipo Cobresal, el equipo chileno que actualmente está en la primera división, es de 9 palos, ya 9 no millones de dólares. Barcelona. ¿Lo qué? No, Barcelona tiene 11. Barcelona? 11, 12 creo que tiene Barcelona. ¿Cuánto cuesta la plantilla de Barcelona? ¿Qué, 11, 12. Talleres es superior a Barcelona.
La de Talleres, sí. Barcelona, no creo que pase, y la de Sao Paulo, ni que se diga. No creo que pase los 12 millones, la verdad. Entre 11. A ver, estaba la plantilla de Barcelona, desde la llegada de Joao Rojas, desde la llegada de Dixon Arroyo. Con la llegada también del chileno Matías Suárez. Y Matías Suárez no, el chileno perdón, Nicolás Ramírez. La plantilla de Barcelona para esta temporada borda los 20 palos. ¿Qué? El doble de lo que tiene Cobresal. ¿Cómo? 20 millones es la plantilla de Barcelona 2024. 20 millones versus una plantilla de 9 millones. Una plantilla chimichurri. Ya está. Bueno, y en punta queda el polaco Fridusewski. Tenemos declaraciones de Quito Damián Díaz sobre la participación de Barcelona en Libertadores. Balbán. Sí, sí, escuchemos, por favor. Va al banco, pero aún así habló. Pues, estamos fin de mes, pues va al banco. Aún así habló. Estamos fin de mes. Aún así. Póngale play a la nota. El Quito Díaz dio sus declaraciones. Espectacular, maravilloso de Damián Díaz. Una de las sueños del chico, no sabe que puede llegar a estar cerca y bueno, después se termina dando. Así que fue una de las cosas que siempre pensé de pequeño, digamos. Nunca me imaginé ser ídolo dentro del ídolo, obviamente era como una meta muy, muy lejana en ese momento. Después, con el correr del tiempo, uno por todo lo que venía haciendo se sentía que podía darse y bueno, ni hablar que lo disfruto muchísimo, ¿no? Siempre lo digo, es un club que me abrió las puertas en un momento difícil. Venir acá creo que fue algo magnífico, ¿no? Porque que sin duda que es uno de los mejores lugares donde me tocó estar. No es fácil estar acá, no es fácil competir acá. Pero bueno, sin duda que hemos reforzado muy bien el plantel, han venido jugadores de jerarquía y bueno, ojalá que nos puedan ayudar a conseguir esas cosas. Sí, para mí es algo muy bonito poder aparecer en una copa y en una competición tan prestigiosa como la Copa Libertadores. Sin duda que vamos a hacer esfuerzo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder conseguir eso, ¿no? Yo voy a dar todo por esta camiseta y es lo que me va a llevar, ¿no? Sin duda el día que me vaya me voy tranquilo, más allá de cualquier error siempre estuve a disposición y bueno, eso es lo que me va a llevar el día de mañana. Barcelona somos todos, más el Quito Díaz. Ese más Quito Díaz. Quiero secarme las lágrimas. Ese más Quito Díaz fue dedicado precisamente para el señor Ronald Vinces. Déjenme secarme las lágrimas. Señor Ronald Vinces, ese video fue precisamente para usted. Oiga, hermoso el video. Emotivo, de verdad. Está llorando, en serio. Me conmovió hasta las lágrimas, pero igual tiene que ir al banco el señor Ronald Vinces. Oiga, lo que hizo el fin de semana, poco y nada, más se dedicó a pelear que a jugar al fútbol, pues contra. ¿Cómo? El equipo. Es un argumento. Yo creo que nadie duda, ni tampoco es indiscutible la clase, la jerarquía que predomina también el Quito Díaz en el campo de juego. Escúchale. Y más que todo también en partidos decisivos. Habla porque como enamorado. Ya ha demostrado. Escúchala. No, señor, yo no hablo como enamorado. Yo hablo las cosas como son. No digo enamorado. No, yo no estoy enamorado del Quito. Yo estoy enamorado de mi pelada, de nadie más. No del Quito. Pelada. Ya, no del Quito. Porque. Hable serio. Porque, a ver, Damián el Quito Díaz en partidos. Quito, bravo, no te vayas nunca, le dice. Aquí. Quito, no te vayas ha nunca. Ha demostrado su jerarquía y termina haciendo arranque de titular. Y ya en el momento de la variante termina resolviendo el partido. Y como todo jugador tiene sus trazos buenos, sus trazos malos, pero finalmente Damián en cancha termina ponderándose demasiado y termina dándole un cambio total a Barcelona. Y si hoy para mí no abre de titular, perfecto. Hay que darle la oportunidad porque, a ver, el Quito también ya va cumpliendo muchos años y tampoco hay que cortarle espacio a la nueva generación que ha venido, por ejemplo, hoy la posibilidad de que de Jorge Jaef esté dentro de la posición de él. Entonces yo creo que también hay que apostar. Pero para mí, el Quito Díaz, así lo quieren jubilar, así usted lo quiera jubilar, Ronald Vinci. Sí. Así usted lo quiera jubilar, Don Ibé. Yo no. Así el Chimichurri de Control lo quiera jubilar. Para mí, el Quito Díaz, realmente, hoy por hoy, y no lo digo yo, sino que también lo demuestra en los partidos,
en ciertos partidos claves termina siendo determinante. Bueno, hay una cosa que es clara antes de ir con el otro tema, ¿no? Yo creo que Damián Díaz se va a retirar cuando él quiera de Barcelona. O sea, yo no creo que... ¡Y que está entucado, pues! Pero, yo no sé. ¡Está entucado! Claro. Pero cuando él quiera retirarse, él se va a ir de Barcelona. Si él se quiere retirar este año, lo podrá hacer. ¿Quién está entucado? ¿El dirigente? Barcelona está entucado con el Quito Díaz, pues si Barcelona le debe como más de un palo al Quito. Ay, bueno. Y para poder extender esa deuda, para poder pagar, se renovó un contrato por 2 años, 3 años más. Para mí, ¿quién está entucado? ¿Quién está realmente entucado en Melec con Cristian Novoa? Chuta, el Sar. El Sar ayer fue operado. Y en sus redes sociales, él expuso un emotivo mensaje a los hinchas de Melec. ¿Usted lo quiere ver? ¿Usted lo quiere leer? ¿No lo ha leído? Pues aquí lo vamos a ver. Esta producción, el video, el mensajito. Vamos a leer las declaraciones de Cristian Novoa después de haber sido operado, en donde a mí también se me salen las lágrimas. Se emocionó. Ayúdeme, por favor. Yo le ayudo. Dice, emelexistas de verdad. De verdad, no farandulero. No farandulero. O sea, no es para ti, por si acaso, farandulero. Sí, tú no, que estás escuchando. De acá te estoy viendo. Estás ahí manejando los controles, chimichurri. Dice, para ustedes este mensaje. Intenté de todas las maneras posibles jugar sin operarme. Me consta. Me infiltraron. Uy. Me sacaron líquido. Me abrieron la masa encefálica. Me sacaron sangre. Me pusieron... Bueno, sangre no. Le sacaban todos los días. Le sacaron sangre. No solo a él, a toda la plantilla. Me pusieron... ¿Usted alguna vez le han sacado sangre? Hable serio. Claro, pues para ver si estoy anémico o no. Me pusieron no menos de 15 inyecciones a la rodilla con tal de jugar, pero tanto esfuerzo no dio resultados. No puedo jugar con una rodilla inestable o jugar sin estar al 100%. Y estar en Emelec es estar al todo o nada. Hoy me operé. No voy a descansar hasta recuperarme. Estuve casi 2 meses entrenando doble todos los días. Doble. Y hoy ya empecé otra vez con la rehabilitación. Y si tengo que entrenar 3 veces al día, lo haré. Para mí es un honor y un orgullo ser emelexista. Ya lo sabemos. Créame que comparto la misma ilusión que los azules de corazón de poder debutar con esta gloriosa camiseta. Y estoy seguro de que ese día está cerca. Amor por los colores. Yo quiero escuchar al señor Byron. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ahí... Desde su perspectiva, bueno, ¿no? De todo, recapitulando, desde el día número 1 que salió lesionado. Dice Clark Kent, apoyamos a Novoa, pero al jugador, no al presidente. Ah, ya, al jugador, bueno, ese Novoa, bueno. Bueno, después de ver este mensaje, bueno, cuando llegó Novoa, también la gente lloró. De Melec... No, yo no lloré. La gente de Melec estaba contenta, decía, regresa el Sar, después de tantos años, el jugador que necesitábamos en Melec y todo esto. Pero lastimosamente en un partido de pretemporada con el Delfín, solo una entrada fuerte. No, pero usted qué dice, no le ve, usted no tiene esa malicia, usted no piensa mal, piense mal, por favor. No, yo por eso le digo. No, ¿cómo piensa? ¿Qué dice? Por eso, recapitulando todo. A ver. No sé si fue mala suerte o ya venía de Rusia allá, tenía, que le pasen el huevo, pues es mala suerte. No sé, pero ya esto le ha venido pasando también en el Emelec, ¿no? Con jugadores importantes que se le han lesionado, pero bueno. El departamento médico, ¿quién tiene la responsabilidad? El departamento médico, el club, el jugador, la mala suerte. Esa cancha que parece un potrero. O el señor Ronald Pink, que él sabe todos los secretos de Emelec. Pero viendo este mensaje aquí, el señor Novoa, Cristian Novoa, está desesperado, yo creo que ya por debutar con el Emelec, pero ¿será jugar este año? Yo después de escuchar las declaraciones del doctor que lo operó, decía 3 semanas, o si no, a 6 semanas. ¡Chao etapa! Entonces ya dicen no va a estar en la primera etapa, pero ya va a regresar para la segunda etapa. Pero hay que ver después de recuperarse cómo él regresa, pues también. Esa es otra. O sea, si él es un jugador comprobado, seguramente va a regresar bien. Él no vamos a negar la jerarquía de Cristian Novoa, seleccionado de 4 años. ¿Emelec lo necesita o no lo necesita? Yo creo que sí, demasiado por todo lo que se ha visto en Emelec, sobre todo el partido frente a Independiente. Independiente parecía local y yo no sé por qué no ganó, porque la jugada más clara la tuvo Independiente, pero
un jugador así sí necesita Melec. Yo lo quiero escuchar a usted, bueno, señor Ronald Pink, que usted está siempre la noticia. A se ver. Parece a la, todos los secretos de Melec. Se parece al lacito, pero del deporte. Oiga, no, no, acá por ejemplo, Marión Cárdenas dice, el de lente se parece al hacker, dice, jajaja. ¿Pero cuál? Pero él también tiene lentes. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de los dos? Marión Cárdenas. A ver, para entrar en contexto con Cristian, no voy rapidito para no alargarnos porque ya estamos también con el tiempo, hay que hablar también de Liga de Quito. A ver, Cristian Novoa no llegó lesionado al país, pasó y superó las pruebas médicas que le hicieron acá con el nuevo departamento médico de Melec que tiene, porque no es del mismo del año pasado. Cristian Novoa empieza a sentir su molestia, como mencionaba acá Byron, a raíz del amistoso de vuelta que jugó en Puerto Viejo, Melec versus Delfín. Recordarán que él ingresó en el segundo tiempo y terminó con una molestia. Hasta ahí simplemente era molestia. Luego, en las prácticas de fútbol, porque Cristian ya prácticamente llegó a Melec cuando ya estaban por arrancar el campeonato, él en esta práctica ante 9 de octubre, que fue después del partido con Muchurruna en la segunda fecha, él en el polideportivo de Los Samanes ingresa en el segundo tiempo, se resbala, ojo que esto nadie lo sabe, ojo, él ingresa en esta práctica de fútbol contra 9 de octubre después del partido con Muchurruna, que fue un sábado en el polideportivo de Los Samanes, él ingresa al cambio y en una corrida solito se resbala, se cae, y al momento que él se cae es donde se pega en su rodilla derecha, en donde venía presentando la molestia que generó con Delfín. Y él en esta práctica de fútbol, él se cae, no pudo levantarse por sí solo, tuvo que tener apoyo del fisio que ingresó para poder retirarlo del campo de juego. En ese rato, las alarmas, o sea, se prendieron. Estaba aguadito. Estaba débil. En ese rato, las alarmas se encendieron porque lo vieron a Cristian quejarse de mucho dolor. Para esto, el día domingo se hizo un estudio de imagen al día siguiente de la práctica con 9 de octubre. Y donde en el estudio de imagen no arrojó mayor resultado, más que todo por el hematoma encima del golpe que tuvo de la caída. Luego de esto, pasó las semanas, hizo sesión de terapia, pasó la fecha 3, pasó la fecha 4, pasó la fecha 5, y Cristian Novoa, que incluso, si ustedes van a la página de Melec, posteaba fotos en donde el jugador ya venía entrenando con normalidad. Claro, el día jueves hizo fútbol. Exacto, nosotros en el acceso a la práctica que hemos tenido en el polideportivo de Los Samanes, lo vimos entrenando a la par de toda la plantilla, haciendo los mismos trabajos aeróbicos, los mismos trabajos físicos, los mismos trabajos en espacio reducido. O sea, realmente él se recuperó y entrenó con total normalidad durante todas estas dos últimas semanas. Y para no mentir, como mencioné, MLE publicaba fotos de que incluso hasta la página Sport Capital, que lo representa el jugador, hacía referencia a que Cristian estaba entrenando con normalidad. ¿Qué pasa y dónde entra ya el dilema en que tienes que hacerte esta intervención microquirúrgica, que es una artroscopia, en donde no es que te abren toda la rodilla, simplemente te ingresan con una cámara para poder visualizar cómo está tu rodilla, te inyectan un poco de una medicina? Pero bueno, el día jueves, previo al partido ante Independiente del Valle, hubo una práctica de fútbol en el estadio George Capwell. Cristian entrenó en el equipo titular, salió Manchita Corozo y lo pusieron a él de media punta, y el resto todo igual. Es más, hasta dentro de esa práctica, dentro del equipo titular, también entrenó Brian Carabalí, que ya apareció convocado en el partido con Independiente del Valle. Entonces, realmente me llamó mucho la atención que... Ya te llamo. Bueno, por acá estaban llamando. El día jueves en la práctica de fútbol, él terminó la práctica. Yo en lo personal, lo vi salir caminando. Ah, ¿lo viste salir? Póncheme ahí, producción. ¿Qué? Él salió y caminó normal así, como él camina.
Pero cuando yo fue al, no al hospital, estaba cojeando. El jueves después de la práctica, el man caminó. Yo no lo vi así. No lo vi chueco, perdón. El man salió caminando bien. Incluso yo alcancé a preguntarle, Cristian, ¿todo bien para el sábado? Perdón, para el domingo, ¿todo bien? Yo, en lo personal, acostumbro a ir al Polideportivo de Los Samanes un día antes del partido, cuando concentran, para poder ver quién concentra y quién no. No es que a mí me pasan por WhatsApp la información. No es que a mí me vienen y me dicen porque sí, toma, ahí está, no. Yo soy de campo, señores. Yo voy y averiguo. Yo no me dejo llevar por lo que me digan por WhatsApp. Porque por WhatsApp me pueden mentir. Cuando yo veo, es porque yo estoy en la acción, en el campo, donde las papas queman. Yo fui al Polideportivo de Los Samanes. El sábado los jugadores de Melec concentraron 2:30. Y yo, en lo personal, yo a Cristian lo vi llegar. Ya, pero lo vio cómo llegar. ¿Caminando normal? No, él llegó en su vehículo, ya, con su chofer, porque él siempre anda con chofer. El chofer se retiró del predio y Cristian se quedó adentro. ¿No lo vio cómo caminaba? No, él entrenó normal. ¿Normal? Entrenó normal. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdese que el día jueves fue la práctica, el viernes hicieron trabajo de rehabilitación y el sábado entrenaron también algo suave porque ya no pueden cargar mucho porque es un día antes del partido. Entonces a mí se me llamó muchísimo la atención que yo lo vi entrar, pero nunca lo vi salir. Me quedé hasta la 1:00 p.m. Lo vi entrar, ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, entró, nunca salió. Yo me quedé hasta la 1:00 p.m. y Cristian seguía concentrado. Yo dije entre mí, a lo mejor se quedó para almorzar con los muchachos, porque después de la práctica hay un almuerzo, para arengar, porque era un partido importante. Regreso a las 4:00 p.m. al Polideportivo de Los Samanes. Sí, soy vago, no tengo nada que hacer. Regreso al Polideportivo de Los Samanes y preguntándole ahí a la gente que estaba ahí, incluso adentro, si Cristian estaba concentrado, y me dicen que sí. Entonces, como yo nunca lo vi salir, y ya confirmando con personas que estaban incluso dentro del Polideportivo de que sí, Cristian estaba convocado, yo lanzo la info, Cristian convocado, claro. Ya, yo lancé la info, Cristian convocado, Brian regresa a la lista de convocados y Jackson ausente. El día sábado, el día domingo, me entero que por la mañana Cristian amanece con la rodilla así, hinchadota. Y termina desafectándose de la concentración. Por eso es que Mele nunca publicó la lista de convocados. Pero ¿sabes qué? Justamente claro, había aquí, había un panelista, un compañero, que decía que Cristian Noboa iba a ser, incluso nuestra compañera Jocelyn Centeno, que ella dijo la información, que Cristian iba a ser intervenido quirúrgicamente el día viernes lo dijo. Claro. Ahora, yo como te dije, el sábado yo estuve en Samanes, yo lo vi que concentró, él ingresó al predio, nunca salió, consultando, averiguando, me reconfirmaron esta información, pero como te digo, el domingo amaneció con la molestia, quizás el lunes ya estaban agendando para hacerle esta intervención, porque Cristian ya llegó en un momento en el que él dijo, no puedo seguir así. Bueno. Su contrato es de un año, no es como por ahí andan diciendo que solo es hasta junio, que ya se le acabó, que ya le reinstalan el... No, el contrato de él es hasta finalizar la temporada. Habló también Chalo, que es el representante del jugador, y mencionó de que Cristian, una vez recuperado, va a retornar. Incluso el día de ayer, post la intervención, ya empezó con las sesiones de terapia. Incluso él publicó a través de su cuenta de Instagram que ya comenzó con la rehabilitación. Así que vamos a ver, simplemente pronta recuperación, Sara. Esperemos de que te puedas recuperar, estar al 100% y puedas regresar y jugar más que todo con el equipo de tus amores, que fue para eso que viniste. Así que esa es la información. Hacker, a ver, algo que es importante aclarar. Entonces, el Sara no vino lesionado, porque no. Algunos están tratando de vender la idea de que él vino lesionado, que acá simplemente hizo el drama y que el jugador no estaba a disposición del entrenador en ningún momento. Lo cual es totalmente falso, porque es falso. Recordamos que él vino, él hasta el último jugó en su club. Incluso, mire, hay la gente que tiene esta cadena internacional, Star Plus, si gusta, vaya y revise el historial de partidos. Y mire el partido, los dos, con Delfín, tanto en el Capuel como en el Real Estamarindo, Cristian jugó en el segundo tiempo. Él se resiente en el partido con Puerto Viejo. Entonces, si un jugador hubiese llegado lesionado,
¿Usted cree que iba a jugar los partidos amistosos? Simplemente fue una mala suerte. Lastimosamente, las canchas... Y se está preparando para hacerle la curación. Las canchas del Polideportivo de Los Samanes no están en mejores condiciones. No están en óptimas condiciones. Cuando llueve, por eso es que Melé termina yéndose a entrenar a otro lugar. En ese punto todavía falta muchísimo por mejorar en el tema del gramado de la cancha del Polideportivo Los Samanes, porque ahí han existido varias lesiones. Marcos Caicedo, Leandro Vega en su momento, Nicolás Queiroz, otro, el Miller Bolaños mismo, que se lesionó antes del acto de indisciplina que pasó, Alejandro Cabeza. Entonces yo creo que las autoridades de Melé tendrían que ponerle un poquito más asunto con el tema de la cancha. Bueno, ahora otra cosa. Antes, cuando íbamos a arrancar el programa, dijiste que ibas a contar lo de Aníbal Chalá. Claro. ¿Qué pasa? Oye, estamos con MLE, por favor, no, no, señor. Oiga, quiere saltarse de coles a Nabo, señor. Ya hablamos de Barcelona. Mañana se lo cuento. Ya hablamos de Barcelona. Ya pasó la época de Barcelona. Ya dijimos todo lo que tuvimos que decir de Barcelona. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Estamos en MLE. ¿Por qué se lo pregunto? Porque tiene algo que ver con MLE. En algún momento se habló de que Melec iba a tomar acciones legales. Hagamos algo. Sobre el tema Aníbal Chalá. Mañana se lo cuento. Mañana dejémosle hoy tranquilito, cuento. Que jueguen su partido. Y mañana le cuento, porque si no van a decir que justo en día de partido se trata de decir las cosas. Ya, entonces, mi amor, para evitar ya. Esos comentarios. Ah, ya, okay. Mañana con él. Desestabilizador, van a decirme odiador. Entonces, mejor ve. Callado. Bueno, y mañana se lo cuento. Hoy es mañana noche de se copas. Lo mando. Hoy es noche de copa, una noche loca. También juega Liga de Quito, tiene su enfrentamiento frente a Universitario de Perú. Pronósticos, chicos, para los dos partidos. Liga de Quito, ¿cómo le diría en su partido, Ronald? Para mí empata. ¿Para usted? Ronald, ¿para mí o para Lacito? Lacito. Lo señalé a Ron, a Halker. Halker le voy a decir. Halker. ¡Más adelante! ¿Gana o pierde Liga de Quito su partido contra Universitario? Realmente yo quiero que todos los equipos de Ecuador les vayan bien. Ay, no, romantizó. Diga un pronóstico. Yo sí quiero que Liga de Quito gane y le meta tres. Ya. ¿Usted, Byron? Yo le digo la verdad. El día de hoy, Liga se va a enfrentar a su bestia negra, que es Fabián Bustos. Y Bustos sabe cómo jugar la Liga, sabe cómo ganarle. Y yo creo que hoy día no gana la Liga. Entonces ya le digo todo. ¿Pero usted gana Liga? Para mí empate. ¿Ya le dije? Ah, para mí también empatan. Bueno, soy el único que dice que gana. Ojo. Vamos a una apuesta. Vamos a una apuesta. Ya, bueno. Entonces, para Barcelona, Ronald Hacker. Gracias. Gana también. Gana Barcelona. Para usted, Byron. 2-0 ya gana Barcelona. Gana Barcelona. Dijeron que... Bueno, usted... Para mí lo puede estar ganando apretado, pero lo puede estar ganando. Ya, para mí Barcelona empata. Nos vemos hasta mañana. Ustedes son antiecuatorianos, más claro. Vamos. Chao.